Bienvenidos a TV Noticias Boyacá, un noticiero con sentido social. Hoy vamos a ver un resumen del 2012 de las noticias más trascendentales de nuestras emisiones. Mijo, se nos adelantó la Navidad. ¿Y eso, mija? ¿Ya me compraron la muñeca que va al baño solita? Aún no, mamita, pero en el Isboy están dando un descuento del 50% para los comparendos realizados antes del 15 de marzo del 2010. Uy, qué bueno, ¿y qué hago? Pues pregunte en cualquier punto del Isboy hasta el 15 de diciembre de este año. El Isboy es el Instituto de Tránsito de los Boyacenses. Para más información consulta www.isboy.gov.co. Boyacá, orgullo de América. Acompáñenos a Boyacá, esta vez con Satrips. Más que un medio de transporte, una manera de redescubrir este territorio increíble y majestuoso, tan fascinante como mágico. Prepárense para explorar muy de cerca la provincia de Ricaurte. Ustedes irán a bordo de nuestro Zebra Car. Zebra Trips, un viaje de aventura en el municipio de Villa de Leyva. Visítenos. Con cada día que amanece, ratificamos que somos orgullo de América. Y como somos orgullo de América, a tus manos llega la magia de las siete maravillas de Boyacá. De día y de noche, demasiados lugares para que conozcas y disfrutes. Boyacá, orgullo de América. Tunja Boyacá se viste de luz y alegría del 16 al 22 de diciembre en el 57 Aguinaldo Boyacense, la fiesta grande de Boyacá para Colombia. Importantes agrupaciones musicales nacionales e internacionales. Ven a disfrutar con nosotros estas fiestas navideñas por una Navidad en paz, colmada de amor y felicidad. Invita a Alcaldía Mayor de Tunja y Consejo Superior de Policía. ¡Feliz Navidad y próspero año 2013! Les desea TV Noticias Boyacá, un noticiero con sentido social. Paisanos de Boyacá, les deseo una feliz Navidad en familia y el 2013 será un año de prosperidad. Esperamos desde la gobernación contribuir a este propósito. Hombre, desearle a todos los boyacenses una feliz Navidad y también que tengan un año muy feliz y que este próximo año que viene ojalá podamos tener para todos los colombianos progreso y paz. A todos los boyacenses un abrazo, feliz Navidad, próspero año y extensivo a nuestro municipio que representamos. Que esta Navidad sea llena de mucha fraternidad, mucho amor y ante todo que el 2013 sea lleno de muchos, pero muchos éxitos y que los sueños que están plasmados se le cumplan a todos. Bueno, le deseo a toda la gente de Boyacá y a toda la gente de Colombia una feliz Navidad y un próspero 2013, que lo pasen y lo disfruten en familia y bueno, un abrazo gigante de parte mía. Pocabras para toda la gente de TV Noticias Boyacá, aquí estamos con todo el sabor y toda la irreverencia. Diferentes marchas se realizaron en la ciudad de Tunja como voz de protesta por la muerte de la niña Andrea Marcela García Buitrago. Más de 8.000 estudiantes de diferentes instituciones educativas de Tunja salieron con pancartas, banderas blancas y bombas a repudiar el asesinato de Andrea Marcela García, quien a sus 12 años fue asesinada y luego dejada en un paraje a la salida de la vía Tunja-Villa de Leyva. Pues me pareció muy chévere la manifestación porque es la pacífico y me gusta que los niños alcemos la voz y no nos quedemos callados porque tenemos que decirle no a la violencia y sí al respeto, que los mayores nos respeten a nosotros y nosotros pues también darles el respeto de nosotros. La capital boyacense cumplió y dio su grito de protesta frente a este acto que sin duda ha marcado a nuestra ciudad y espera que las autoridades den con el culpable rápidamente. Es una manifestación por la vida, es una manifestación por la paz, no a la violencia, sí al respeto de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de toda la población. Debemos bajar esta violencia, esta intolerancia que hay en la ciudad. Es una voz al llamado para que nos reconciliemos todos los tunjanos y volvamos a esas épocas antiguas tan bonitas donde uno podía pasear con tanta tranquilidad aquí en la ciudad. El municipio Dulce de Boyacá,
Moniquirá, recibió a uno de sus personajes más ilustres. Se trata del doctor Henry Cubides, que con su esposa y su familia le regalaron una gota de alegría a las 12.000 familias del Bajo Ricaurte. Llevamos 11 años haciendo esta bonita labor de traerle una felicidad a los niños menos favorecidos de Ricaurte y de todo Boyacá. Le regalamos a Tunja, a la gobernación, le regalamos al bienestar familiar de Tunja, le regalamos a Arcabuco, le regalamos a Chitaraque, le regalamos a Santana, le regalamos a San José de Pare, le regalamos a Puente Nacional, que es aquí un municipio cercano, le regalamos a Suaita también y le regalamos a Oiva, que son más o menos los pueblos que convergen con toda la provincia de Ricaurte y Santander. Esto es una muestra de afecto para con Boyacá, que es el departamento de donde somos. Es una muestra de afecto porque Henry, que nació aquí en Moniquirá y fue, pienso, una persona privilegiada por Dios, ha podido crear un negocio muy grande, muy bonito, donde está generando más de 6.000 empleos a nivel nacional. Entonces, pensamos que una manera de retribuir a la vida todas las grandezas y las bondades que nos ha dado es poder compartir con los niños que no tienen nada. Asimismo, los padres de familia y los niños se mostraron contentos por los regalos traídos por este personaje. Agradecerle de todo corazón y muy contentos todos los padres de familia, Moniquirá toda completa. Que muchísimas gracias por los regalos que les da a todos los niños de Moniquirá, a toda su familia. Muchísimas gracias y que no se nos olvide de nosotros. El mandatario de esta localidad se mostró muy feliz por esta noble causa. No, para nosotros es un inmenso placer contar con personas tan caritativas y bondadosas como el doctor Henry Cubides y su querida esposa, la doctora Marta, y demás colaboradores. Es un placer inmenso y además que se ve reflejado en la sonrisa, en el ánimo de los niños y las familias, que cada año precisamente espera que llegue Papá Noel y llega don Henry Cubides precisamente con todos los obsequios, con todos los regalos, y no cualquier regalo, sino los mejores. Por fin los ciudadanos de Tuna tendrán su nuevo terminal. El gobernador de Boyacá, doctor Juan Carlos Granados, dijo que el terminal de transporte es un hecho y que la próxima semana se abrirá una licitación para la realización de los estudios previos a la construcción de una de las mejores terminales del país. Estudios, diseños y adquisición del lote por parte de la gobernación, con el acompañamiento técnico, financiero y jurídico de la alcaldía y de la gobernación. Y una vez tengamos los estudios, incluidos los estudios de carácter financiero, vamos a tomar la decisión, alcalde y gobernador, de desarrollar el modelo constructivo y puesta en marcha del terminal. Lo que significa que nosotros tendremos, antes de 15 días, colgados los pliegos para contratar estudios y diseños. Esperamos, digamos, hacer el mejor terminal del país. Esa es la aspiración nuestra, tenemos la disposición financiera para eso. Los habitantes de la ciudad de Tunja se encuentran indignados por el abandono y deterioro del centro histórico de la capital boyacense. La Plaza Bolívar de la capital boyacense es una de las más antiguas del país. Pese a esto, al parecer para algunas personas no es tan relevante. En la actualidad está deteriorada y olvidada. Pues que la gente no conserva el patrimonio histórico de Tunja. Hay mucha gente que se ensaña contra los muros, como ellos no tienen el poder de protestar. Entonces la gente utiliza esto para escribir y dañar y darle mala presentación a nuestro Tunja. Me parece lamentable la situación, que la gente no tenga esa cultura de estimar el patrimonio histórico que tenemos aquí en Tunja. La Alcaldía Municipal de Tunja y la Secretaría de Cultura limpian los monumentos de la ciudad. Gracias a la gestión realizada por el secretario de Cultura y el alcalde municipal de la ciudad de Tunja, se está llevando a cabo la reparación de sus principales monumentos. Pues aquí estamos haciendo una intervención de primeros auxilios básicamente a lo que es el pedestal del monumento de Simón Bolívar en la Plaza de Bolívar de Tunja, donde estamos pues haciendo una intervención básica para mitigar los daños que han hecho pues los vándalos con el tema del graffiti, ¿no? Una vez pues aprovechar y hacer la recomendación para que todos los tunjanos ayudemos a cuidar nuestros monumentos, que siempre que veamos que alguien los está interviniendo pues de mala forma, con pintura, con grafitis, pues no dejemos que esto pase, hacer un llamado pues al policía que esté cercano o algo, porque siempre las intervenciones pues son unos recursos importantes los que se invierten,
Y pues hay que tener en cuenta que son nuestros monumentos, son los representativos de la ciudad y hay que cuidarlos entre todos. Esto no es una, no es solo una tarea de la administración municipal, sino de todos los tunjanos como ciudadanos de este hermoso pueblo. Se acabó la novela de Corpo Boyacá. Ya tenemos nuevo director. Es el ingeniero Ricardo López Dulcey. Luego de varias reuniones, por fin se llevó a cabo la elección del nuevo director de Corpo Boyacá. Se trata del ingeniero Ricardo López Dulcey, quien se ha desempeñado en diferentes cargos, no solo en Boyacá, sino también en la capital de la República. Una persona que cumple con los requisitos y de manera unánime. El Consejo Directivo designa al doctor José Ricardo López Dulcey como nuevo director de esta corporación. Aspiramos que por su conocimiento, su trayectoria, su independencia frente al manejo de lo político, concerte todas esas políticas públicas de medio ambiente en un departamento que requiere una intervención urgente en temas tan cruciales. Mijo, se nos adelantó la Navidad. ¿Y eso, mija? ¿Ya me compraron la muñeca que va al baño solita? Aún no, mamita, pero en el Isboy están dando un descuento del 50% para los comparendos realizados antes del 15 de marzo del 2010. Uy, qué bueno, ¿y qué hago? Pues pregunte en cualquier punto del Isboy hasta el 15 de diciembre de este año. El Isboy es el Instituto de Tránsito de los Boyacenses. Para más información consulta www.isboy.gov.co. Boyacá, orgullo de América. Acompáñenos a Boyacá, esta vez con Satrips, más que un medio de transporte, una manera de redescubrir este territorio increíble y majestuoso, tan fascinante como mágico. Prepárense para explorar muy de cerca la provincia de Ricaurte, ustedes irán a bordo de nuestro Zebra Car. Zebra Trips, un viaje de aventura en el municipio de Villa de Leyva, visítenos. Con cada día que amanece, ratificamos que somos orgullo de América. Y como somos orgullo de América, a tus manos llega la magia de las siete maravillas de Boyacá. De día y de noche, demasiados lugares para que conozcas y disfrutes. Boyacá, orgullo de América. Tunja Boyacá se viste de luz y alegría del 16 al 22 de diciembre en el 57 Aguinaldo Boyacense. La fiesta grande de Boyacá para Colombia. Importantes agrupaciones musicales nacionales e internacionales. Ven a disfrutar con nosotros estas fiestas navideñas. Por una Navidad en paz, colmada de amor y felicidad. Invita a Alcaldía Mayor de Tunja y Consejo Superior de Policía. Desearles una feliz Navidad, un próspero año, que sea lleno de buenos éxitos, augurios, muy buenos para el 2013. A todos los hogares de Boyacá, a todas las casas donde tenga la opción de escuchar esto, la Navidad es una época muy linda y más que una época de grandes regalos, es una época de reflexión para que todos nuestros niños en particular tengan el afecto, el respeto y el cariño de los papás. No importa que no haya un regalo, pero que haya un abrazo, que haya un beso, que haya algo que haga sentir que tenemos hogares. Y lo que les dije cuando hicimos la novena, si queremos un mejor país, empecemos por nuestros hogares, dando afecto, respeto y educación a nuestros chiquitos para poder hacer una Colombia grande con niños sanos, con niños alegres y con niños con esperanzas de que podemos brindarle a los adultos algo mejor, un buen futuro. Gracias. Un feliz año, claro, feliz año, próspero año nuevo, felices reyes, feliz día de la madre, feliz Halloween y otra vez feliz Navidad. La Escuela de Aviación del Ejército Nacional viene realizando numerosas pruebas en el aeropuerto de la ciudad, con el propósito de que sus pilotos tengan una excelente maniobrabilidad a la hora de descender a gran altura. Hoy estamos acá, el batallón de aviación número 3, la aviación del ejército, está hoy el día aquí en Tunja. En el departamento de Boyacá estamos desarrollando un entrenamiento de operaciones especiales en alta montaña, al igual que estamos calificando pilotos nuestros como comandantes o pilotos al mando de los helicópteros M-17. El alcalde Cubará rechaza el asesinato de un líder político y pide ayuda a las autoridades.
El alcalde de uno de los municipios más alejados del departamento, Cubará, se mostró preocupado por la ola de violencia que afronta su municipio. En las últimas horas asesinaron a un líder político de esa zona del departamento. En las horas de la mañana fue ultimado a tiros el líder político Seirelía Rodríguez. Ese fue candidato dos veces a la alcaldía del municipio de Cubará. Él fue concejal del municipio de Cubará. Fue una persona nacida y creada en el municipio de Tame, Arauca. Se hizo políticamente y familiarmente en el municipio de Cubará, de tal manera pues que repudiamos este hecho, que es un hecho pues bastante lamentable. La Lotería de Boyacá entra en la vanguardia de la tecnología. El gerente de la Lotería de Boyacá, doctor Alexis Ramírez, visitó en días pasados la ciudad de Miami con el propósito de conocer las nuevas medidas que se están tomando para la utilización de la tecnología en estos juegos de azares. Estamos en Miami, los gerentes de las loterías del país, en un congreso que había que se llama Expo Loterías 2012, donde reunía a todos los gerentes de todas las loterías del mundo. Entonces habían representantes de América del Norte, de Europa, América del Sur, América Central, también hubo inclusive de Asia. Pues el objetivo, digamos, de este congreso era todo lo referente a la parte tecnológica, electrónica, del manejo de las loterías. TV Noticias Boyacá, con el compromiso social, visitamos el barrio Asís y esto fue lo que encontramos. TV Noticias Boyacá, en su cumplimiento con los sectores más vulnerables del departamento y atendiendo el llamado de la comunidad, visitó y comprobó el mal estado de la malla vial del barrio Asís, de la ciudad de Tunja, que lleva aproximadamente 25 años sin su arreglo. Nosotros vamos a tener en lo que venimos planteando con la administración municipal, que es el reparcheo y la pavimentación total del barrio. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por etapas, tal como se viene haciendo en estos momentos. Se inició un reparcheo de las principales vías, entre ellas la diagonal 63A y 63, entre transversales quinta y 11, en su totalidad. Santos visitó a Boyacá. Y el proyecto de las Siete Maravillas es un hecho. En tierra boyacense, en Villa de Leyva, este es realmente un paraíso. Y estamos aquí para un acuerdo para prosperidad muy importante. Estamos en un momento muy especial en las relaciones entre departamento y nación. Vamos a firmar algo histórico. Es el contrato plan, que es un, como su nombre indica, un plan que se firma un contrato para ejecutarlo. Es un plan para 5 años, unos recursos que bordean los 740 mil millones de pesos. El representante Carlos Amaya nos habla sobre los proyectos para el 2013. El representante a la Cámara por el Partido Verde, Carlos Amaya, habló con TV Noticias Boyacá y explicó los propósitos que vienen para Boyacá en el año 2013. Bueno, yo creo que este año pasará la historia como el año en el que en Boyacá se firmó el contrato más grande de toda la historia de inversión de Boyacá, el contrato plan, lo que el gobernador ha denominado como las Siete Maravillas, y particularmente la creación de un gran parque tecnológico en Tunja que costará alrededor de 100 mil millones de pesos, que particularmente fue idea mía y del senador Londoño, donde podremos poner acá, aprovechar todo esto a propósito de estos grados, toda esta mano de obra, todos estos jóvenes que salen profesionales para salir y emplearlos en un parque tecnológico que permita el desarrollo de la región. El representante Carlos Amaya lucha por la conservación de la Laguna de Tota. El representante a la Cámara, Carlos Amaya, viene adelantando una jornada para evitar que la Laguna de Tota desaparezca. Bueno, la campaña titula No cambiamos agua por petróleo. Básicamente lo que queremos es oponernos a la exploración que se está desarrollando en este momento en Sugamuxi, en la provincia de Sugamuxi. Se están haciendo exploraciones con sísmica, haciendo pues excavaciones para revisar si existe o no petróleo allí. Muy probablemente existe petróleo, digamos, el informe que a nosotros nos dan es que ya encontraron petróleo, entonces pasan de la etapa de sísmica, donde se han presentado daños como el rompimiento de un tubo, donde se han presentado daños como que Firavitoa duró 4 días sin agua, ahora pasan a las exploraciones, y por obvias razones las exploraciones son mucho más graves. ¿Cuál es la dificultad? Es que no se ha hecho un planeamiento serio y una valoración seria de dónde están las fuentes hídricas allí en esa región del Sugamuxi, y están interviniendo pues lugares donde hay nacimiento de aguas termales y demás.
Artistas nacionales estuvieron en el Aguinaldo Boyacense. Artistas como Peter Manjarrés, Jorge Celedón, Santiago Cruz visitaron la ciudad de Tunja en el marco del Aguinaldo Boyacense. Aquí le dejamos los mejores momentos. No, yo vengo a complacerlo con las canciones que me pidan, pero vengo a hacer un show especial y después viene mi compadre Jorge Celedón, que también es un gran artista. No me puedo largar tampoco porque viene un artista, un colega, pero sí venimos a complacer a toda Tunja. Seguir sonando bendecido, es un álbum que apenas lleva 3 meses, le falta mucho todavía por sonar, vienen nuevos videos, en enero sale un DVD, a finales de enero sale el DVD de Bendecido, donde hicimos un lanzamiento para más de 30.000 personas en Valledupar. Ojalá seamos nominados al Grammy, estamos muy esperanzados también. Ya tenemos los carnavales de Barranquilla, más de 10 presentaciones, estaremos alternando en el gran concierto con Juan Gabriel en Barranquilla. Y seguir mostrando la alegría y el buen vallenato a toda Colombia y el mundo. Bueno, para todos los boyacenses, en esta Navidad, un próspero año nuevo 2013. Los saluda Sergio Luis Rodríguez, Rey Vallenato 2009. Un abrazo para toda mi gente acá en Boyacá y gracias por traernos nuevamente. Los maestros de Boyacá no se comen la papa de los estudiantes. Así lo dio a conocer el presidente de Cindy Maestros. El presidente Cindy Maestros se mostró sorprendido por la publicación de un diario departamental donde afirma que los maestros que vigilan los restaurantes escolares se comen la papa de sus estudiantes y pide a los maestros a que no vigilen más y se dediquen a sus labores. Una campaña de desprestigio de un medio impreso de comunicación boyacense que persigue más que todo fines de tipo político, por lo que el plan papa fracasó en manos de operadores privados. Hoy que el programa de alimentación escolar funciona muy bien en manos de las asociaciones de padres de familia, restaurantes escolares y de los mismos maestros, rectores y directores de núcleo. Mijo, se nos adelantó la Navidad. ¿Y eso, mija? ¿Ya me compraron la muñeca que va al baño solita? Aún no, mamita, pero en el Isboy están dando un descuento del 50% para los comparendos realizados antes del 15 de marzo del 2010. Uy, qué bueno, ¿y qué hago? Pues pregunte en cualquier punto del Isboy hasta el 15 de diciembre de este año. El Isboy es el Instituto de Tránsito de los Boyacenses. Para más información consulta www.isboy.gov.co. Boyacá, orgullo de América. Acompáñenos a Boyacá, esta vez con Satrips. Más que un medio de transporte, una manera de redescubrir este territorio increíble y majestuoso, tan fascinante como mágico. Prepárense para explorar muy de cerca la provincia de Ricaurte. Ustedes irán a bordo de nuestro Zebra Car. Zebra Trips, un viaje de aventura en el municipio de Villa de Leyva. Visítenos. Con cada día que amanece, ratificamos que somos orgullo de América. Y como somos orgullo de América, a tus manos llega la magia de las 7 maravillas de Boyacá. De día y de noche, demasiados lugares para que conozcas y disfrutes. Boyacá, orgullo de América. Tunja Boyacá se viste de luz y alegría del 16 al 22 de diciembre en el 57 Aguinaldo Boyacense. La fiesta grande de Boyacá para Colombia. Importantes agrupaciones musicales nacionales e internacionales. Ven a disfrutar con nosotros estas fiestas navideñas. Por una Navidad en paz, colmada de amor y felicidad. Invita a Alcaldía Mayor de Tunja y Consejo Superior de Policía. Decirles además que el próximo año traiga muchísimos éxitos y las metas propuestas se hagan realidad. De antemano son los deseos de Sandra Estupiñán, desearles una feliz Navidad y un próspero año. Bueno, de parte de Mauricio Reyes Camargo, un saludo de Navidad a todos los boyacenses y especialmente a los tunjanos. Que Dios los colme de bendiciones, que el niño Dios les traiga muchísima felicidad y muchísima paz y que el año entrante nos traiga prosperidad. Bueno, pues un saludo muy grande para todos por acá, que la pasen muy, muy, muy rico estas fiestas, que el niño Dios los colme de bendiciones y de alegría y de tranquilidad en esta Navidad y en este año nuevo, que vengan mil cosas para ustedes. Claro que sí, para todos mis paisanos moniquireños, para todos mis paisanos boyacenses, un saludo de la familia Indeportes Boyacá, de la Gobernación de Boyacá,
que los anhelos, las aspiraciones y todos aquellos sueños que tenemos se cumplan en esta Navidad y en el próximo año nuevo, que trabajemos y luchemos como lo hacemos en el deporte. Si uno lucha y trabaja por las cosas, las consigue. Esos son los deseos de Indeportes Boyacá y obviamente del suscrito, Freddy Giovanni Pardo. Un saludo súper especial, feliz Navidad y feliz año nuevo para todos. Mil besos, Dios los bendiga. Y yo quiero dar un gran mensaje de Navidad, invitarlos a que todos creamos en la paz. Entonces, que viva la paz de Colombia y feliz Navidad a todas y todos los paisanas y paisanos boyacenses. Gerente de Indeportes hizo un balance de los Juegos Paranacionales. Freddy Giovanni Pardo, director de Indeportes Boyacá, hace un balance de los deportistas discapacitados de Boyacá que participaron en los Juegos desarrollados en Norte de Santander. Bueno, el pronóstico muy favorable, digamos que se ajustó a las expectativas que teníamos. Subimos de una posición de noveno lugar hace 4 años a quinto lugar. Estuvimos por encima de Antioquia, muy disputado ese quinto lugar con Antioquia. Tuvimos 28 medallas de oro. 30 de plata, 32 de bronce, un total de 81 medallas. Fue muy positiva la participación, la puesta a punto en cada uno de los escenarios fue importante, la lucha, el pundonor y esa berraquera pues de boyacenses, también con unos deportistas que obviamente por su limitación, su discapacidad en el deporte adaptado, pues el esfuerzo es mayor. De verdad que muy satisfechos. El Mundial de Taekwondo fue todo un éxito en Tunja. La ciudad de Tunja ya es internacional. Durante la clausura del Mundial de Taekwondo lo demostró. Bueno, la verdad ha sido un éxito. Se demostró que Boyacá y en específico Tunja puede hacer cualquier cantidad de eventos. Un evento donde hay más de 53 países en competencia, delegaciones de todas las partes del mundo, continentes. Yo considero que es un éxito total para la administración municipal, para la Federación Colombiana de Taekwondo, para la WTF. El Mundial de Taekwondo fue todo un éxito. Las delegaciones se mostraron contentas con el magno evento. Bien, en realidad lo que es las autoridades de la WTF, que es la World Taekwondo Federation, lo que nos ha llegado a nuestros oídos es que están muy congraciadas con respecto al desenvolvimiento del Mundial. Es uno de los mundiales de mejor performance en cuanto a la organización. Y nosotros nos hemos sentido muy acogidos aquí en Colombia, gente muy chévere que nos ha tratado muy bien y nos ha dado mucha calidez como seres humanos. El alcalde de la ciudad de Tunja niega la entrada de basuras de otros municipios. El alcalde de la ciudad de Tunja, Fernando Flores Espinosa, se pronunció con respecto al tema de las basuras y anunció que a partir del 1 de enero no aceptarán basura de los municipios adscritos al convenio. El relleno sanitario es en este momento motivo de gran preocupación, porque el hecho de estar depositando basura de más de 60 municipios del departamento ha hecho que la vida útil de este relleno pues se venga a menos. El departamento de Boyacá viene adelantando campañas para el mejoramiento de la calidad de vida de los niños en Boyacá. El nuevo ciudadano boyacense es un proyecto creado por la gobernación de Boyacá con el propósito de beneficiar a los niños del departamento. Unos resultados fundamentales en lo que tiene que ver a la correlación y correspondencia de todas las autoridades en lo que tiene que ver a los derechos de los niños. Todos somos responsables, mayores, padres de familia, hermanos, pero también el establecimiento, también la sociedad, también las iglesias, también el gobierno, y por eso estamos dispuestos a jugárnosla toda por adolescencia, infancia y niñez. Gobernador de Boyacá fue elegido como el mejor de Colombia. El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, obtuvo el premio otorgado por Colombia Líder debido al trabajo que viene realizando con la juventud boyacense. Primero, la demostración de que la raza boyacense es la mejor raza del país, el compromiso de que somos orgullo de América y la clara convicción de que nosotros tenemos el compromiso de construir el futuro de las nuevas generaciones, el Colombia de las nuevas generaciones, desde un departamento como Boyacá, que ha estado siempre al frente de los momentos históricos de nuestro país. ¡Feliz Navidad y próspero año 2013! Desde SEA TV Noticias Boyacá, un noticiero con sentido social. Desde el CREM de la Alcaldía de Tunja transmitió TV Noticias Boyacá, un noticiero con sentido social.